Aquí TV presenta un boletín informativo. Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros. La Liga de Escuelas de Samba de Río de Janeiro, que organiza el Carnaval Carioca en el Sambódromo, anunció ayer que adoptará nuevas medidas de seguridad para impedir incidentes como los que causaron al menos 32 heridos en los últimos dos días. Continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV, Canal 16.